Villarrasa está a punto de darle la bienvenida a su ansiada feria en honor a la Virgen de los Remedios y ahora tendrá lugar su acto institucional que este año va dedicado al 200 aniversario de la creación de la Diputación de Huelva. El fandango de Huelva es mi alegría, su copa dentro de mi alma yo lo llevo, y cantando por fandango tierra mía, yo te digo que te quiero. Huelva, su provincia, mira y debe mirar con desafío al futuro. Muchos son los frentes que tenemos abiertos y no pocos los objetivos que nos quedan por cumplir. Para ello, y gracias a instituciones como nuestra universidad, a la que ya homenajeamos en un acto como este, los onubenses se están preparando. Con una sociedad cada vez más formada, estos objetivos no deben tardar en llegar. Nuestra juventud viene pisando fuerte y apostando por su formación y su provincia. En nuestro joven, en nuestro pueblo, los jóvenes villarraceros no son menos. Y cada año son más los que intensifican y diversifican sus estudios. De nuestros jóvenes y preparados, esta noche contaremos con la presencia de una de ellas. Graduada en Educación Infantil, este año ha sido la ganadora del Premio de Narrativa Libre García de Matamoros, organizado por nuestro ayuntamiento. Hoy nos mostrará la visión que tiene de su pueblo, de sus fiestas de agosto y de nuestra Virgen de los Remedios. Con todos ustedes, Lorena Benítez Palanco. De inauguración de nuestra feria y de nuestras fiestas, dedicado en esta ocasión al bicentenario de la fundación de la excelentísima Diputación de Huelva. Es para mí un honor acompañaros en esta noche tan especial, en la que damos cita tanto a villarraceros de nacimiento como otros de adopción y otros muchos que venís de otros lugares a acompañarnos y a celebrar con nosotros esta magnífica velada en este nuestro querido pueblo. Cuando el señor alcalde me propuso intervenir en este acto conmemorativo como ganadora del premio de Narrativa Libre García Matamoros de esta edición, solo pude agradecer la invitación y, por supuesto, aceptarla. Gracias de nuevo. Este acto supone el inicio de nuestras fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de los Remedios, alcaldesa perpetua de Villarrasa, y me han encomendado la enorme responsabilidad de transmitiros el sentir de cualquier villarrasero en estos días tan singulares y hacerlo desde este simbólico lugar. Y digo simbólico porque fue justo aquí, en nuestra Plaza de España, donde nuestra madre fue coronada el 15 de agosto de 1954.
No podemos concebir nuestro pueblo sin hablar de la Virgen, pues ha intercedido decisivamente por Villarrasa y por sus ciudadanos en innumerables ocasiones, como así datan documentos contenidos en nuestro archivo municipal que justifican sobradamente el honor y la pleitesía que el pueblo le rinde a su patrona. Es por ello que durante todo el año entero, pero especialmente durante los meses de agosto y de diciembre, se elabora todo un calendario de actos y de cultos para condecorar a nuestra titular. Para cualquier vecino de nuestra localidad, agosto es uno de los meses más significativos y representativos de nuestro calendario. Y este año, después de 2 años de pandemia, aún más si cabe. Han sido años duros, en los que muchos de nuestros seres queridos han partido o han enfermado gravemente. Y los afortunados que continuamos aquí, nos hemos visto desprovistos de nuestras costumbres y de nuestras raíces. Han sido primaveras de incertidumbre, de miedo y de recelo, de echar en falta a nuestros seres queridos, nuestra manera de vivir, y de encomendarnos continuamente a nuestra Virgen para que intercediera por nosotros. Pero por fortuna, esta pandemia también nos ha aportado numerosos aprendizajes. Hemos aprendido a trabajar codo con codo, a sonreír a través de las miradas, a permanecer más unidos que nunca en la distancia, y a valorar a los nuestros, a valorar nuestra gente, nuestras fiestas, nuestro modo de amar la vida. Y por ello, este agosto es tan especial. Hemos disfrutado de nuestra patrona procesionando por las calles de nuestro pueblo, visitando a las hermandades y bendiciendo a todo aquel que dio su encuentro. Y ahora, como colofón final a estas fiestas en su gloria, es el momento de festejar. Para cualquier villarrasero, la feria de nuestro pueblo supone un lugar de encuentro. Es el momento perfecto para pasar tiempo en familia, transmitiendo anécdotas y aprendizajes de generación en generación, para reencontrarnos con viejos amigos o para celebrar con los amigos de siempre, para que los villarraseros que viven fuera puedan volver a nutrirse de sus raíces y a reencontrarse con su gente. Puedan hablar sobre cómo los derroteros de la vida le han llevado lejos del pueblo, pero cómo el sendir villarrasero les obliga a volver cada año. Y por supuesto, Villarrasa es siempre y en estos días un lugar para dar cabida y acogida a cualquier persona que desee compartir esta celebración tan importante con nosotros y compartir con ellos y con ellas nuestro pueblo, su cultura, su arquitectura histórica, su gastronomía popular, sus tradiciones centenarias y su forma de vivir estas fiestas. Se vienen días grandes, días en los que volverán a brillar las miradas de los más pequeños y por fin podrán disfrutar de las atracciones y de tiempos y de espacios de calidad. Días en los que podremos disfrutar de la sonrisa de todos sin tener que intuirla detrás de una mascarilla. Días en los que los jóvenes y los adultos volverán a sentir, a emocionarse y a enamorarse de la vida, compartiendo el tiempo entre risas en una caseta o disfrutando de las actuaciones y la programación que el excelentísimo ayuntamiento ha preparado para nuestro gozo y disfrute. Días en los que nuestros mayores serán homenajeados con su cena anual en la caseta municipal por sus años de trabajo, de sacrificio y de constancia, por haber sabido cuidar de nuestro patrimonio histórico y cultural y por haber sabido mantener y transmitirnos el sentir y los valores de nuestro pueblo. Un pueblo de paz, un pueblo de bien y un pueblo pequeño, pero que se engrandece con el latido de cada villarrasero y de cada villarrasera al celebrar estas fiestas que comienzan hoy y que espera seguir engrandeciéndose con la visita, convivencia y el reencuentro de todos los que esta noche nos acompañáis en esta entrañable velada. Deseo que os animéis, que os acerquéis, que compartáis con nosotros esta celebración y esta dicha, que os reconozcáis en estas palabras y que sigamos transmitiendo el importante legado del que hoy disfrutamos. Felices fiestas y feliz feria a todos. Buenas noches.
por decreto de 27 del corriente que se me ha comunicado en el día de ayer, se ha dignado su majestad nombrarme jefe político de esa nueva provincia de Huelva. Tengo la más alta idea de la laboriosidad, aplicación y buenos sentimientos políticos de los naturales de ella, tanto de la costa como de la sierra. Pero por grandes que sean mis deseos de corresponder a tan excelentes prendas, trabajando incesantemente por la felicidad de ese país, desconfío que mi corto talento pueda bastar para lo mucho que hay que hacer. Si tienes alguna duda de dónde nació el fandango, yo te lo digo cantando, que Huelva nada más que hay una. Y si Huelva no hay fandango, fandanguillo, fandanguillo de la provincia de Huelva, Romero Jara y Tomillo, y es bandera de mi tierra donde le dan su dejillo. Fandanguillo, fandanguillo de la provincia de Huelva, Romero Jara y Tomillo, y es bandera de mi tierra donde le dan su dejillo. Como ya comenté al principio, contamos hoy con la presencia de la actual presidenta de la Diputación Provincial. Ella, en representación de dicha institución, en representación de toda nuestra provincia, recibirá hoy el homenaje de todo el pueblo de Villarrasa. Es por ello que nos dirigirá unas palabras a todos los asistentes en este acto. Pido la presencia en este atril de María Eugenia Limón Bayo, presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Muy buenas noches, Villarrasa, alcalde, corporación municipal, parlamentarios andaluces, delegados del gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, alcalde de la comarca del Condado, delegados provinciales, subdelegados de defensa en la provincia de Huelva, pueblo de Villarrasa, muy buenas noches a todos y a todas. He de deciros que estoy encantada de acompañaros en este uno de los momentos más esperados del año. Y digo más esperado del año porque, como bien sabemos, venimos de una larga pandemia que nos ha privado de la convivencia de espacios y, sobre todo, de la convivencia de las celebraciones colectivas. Quiero agradecer al alcalde y a la corporación municipal por invitarme a compartir con los vecinos y vecinas de Villarrasa esta noche de ilusión por estas fiestas patronales. Esa ilusión única que vive un pueblo cuando llega su feria grande. Y yo sé, como alcaldesa, lo que se siente, porque una feria representa muchísimo para quien la siente en suya. Gracias a toda la corporación y también a ti, querida Tere, por ese interés para que la Diputación Provincial de Huelva pues colaborara en este acto. Una feria que, como bien sabéis, es la procesión de vuestra patrona
Nuestra Señora de los Remedios, una procesión que irá arropada por todo su pueblo. Cada feria siempre decimos que es celebración, cada feria decimos que es familia y sobre todo decimos que cada feria es amistad. Una feria es el legado de nuestros mayores que atesoramos y sobre todo que traspasaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Un patrimonio que a veces se convierte en un gesto emocional y que siempre forma parte de nuestra vida. Lo decía bien nuestro presentador Venancio, este 2022 se cumple 200 años de la fecha en la que se constituyó la primera Diputación Provincial de Huelva. Una celebración que la Corporación Municipal ha tenido a bien a destacar en esta fiesta y que yo agradezco enormemente. Y queremos compartir con todos vosotros esta conmemoración recordando el papel vertebrador que tiene la Diputación Provincial de Huelva en todo el territorio, el ayuntamiento de los ayuntamientos. La Diputación Provincial de Huelva, como sabéis, pues aporta gran parte de los ingresos de nuestros ayuntamientos. La Diputación Provincial de Huelva, entre las muchas medidas que pone en marcha, tiene pues esa concertación libre que tenemos para todos los ayuntamientos, los planes de empleo, las subvenciones para la movilidad eléctrica, subvenciones para caminos rurales, aportamos en cultura, aportamos en deporte, en definitiva, somos el alma de los pueblos. Y después de dos siglos, la Diputación sigue teniendo por delante el mismo trabajo, el trabajo de asistir a las personas y el trabajo de asistir a los municipios, pero en esta ocasión desde la innovación, desde el siglo XXI. Un trabajo que depende en gran parte del futuro de la provincia de Huelva y un trabajo del que estoy convencida de que entre todos y todas podemos contribuir a que sea una provincia con un futuro lleno de esperanza. Y yo quiero agradecer a Venancio, y se lo decía al alcalde, esa maravillosa exposición que nos ha hecho del inicio de la Diputación Provincial de Huelva, una exposición que intentaré pues no repetirme. El bicentenario es una celebración, como bien sabéis todos, con vocación de cercanía y queremos que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan partícipes de esta Diputación que durante 200 años ha caminado junto a nuestros pueblos, ha caminado junto a nuestros alcaldes y alcaldesas, con nuestras corporaciones municipales, concejales y concejalas que se han dejado la piel y que han ayudado a transformar nuestros pueblos. Una Diputación que ha evolucionado con los tiempos, con las formas de vida, con la propia configuración de la sociedad y sirva también este momento para recordarlo. Y quiero terminar por no extenderme, que ya, como decía, pues Venancio ha hecho una explicación maravillosa de la constitución de la Diputación. Quiero, junto a la devoción a la Virgen de los Remedios, que los villarraseros y las villarraseras sigáis siendo el alma de esta fiesta. Y por eso os deseo que disfrutéis de la feria, que disfrutéis de todos estos actos programados para esta maravillosa fiesta. Quiero felicitar al Ayuntamiento, felicitar a la hermandad y felicitar a todas las personas que hacen que hoy Villarrasa sea un lugar de encuentro. Y reitero la ilusión que hoy siento de poder compartir con vosotros todas estas vivencias maravillosas que viví durante todos estos días. Nuestras ferias, las ferias de todos los pueblos de la provincia, forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestro arraigo y sobre todo crean un sentido de pertenencia a nuestros pueblos, a todos los que nos vieron nacer. Nuestras fiestas son pasado, pero nuestras fiestas también son presente y futuro. Son una luz festiva como parte de estos focos que hoy también nos alumbran aquí y nos invitan de alguna forma, después de esta pandemia, a celebrar la vida. Así que yo solamente quiero desearos una feliz feria 2022 y que viva la Virgen de los Remedios. A continuación, será nuestro alcalde presidente del Ayuntamiento de Villarrasa, Arturo Alpresa Ricard, quien nos dirigirá unas palabras a todos los asistentes. Por favor, señor alcalde. Buenas noches. Después de todo lo que se ha dicho aquí esta noche, de las grandes intervenciones, voy a leer mi discurso, pero creo que lo había dicho todo. Grandes intervenciones como la de Venancio, presidenta. Buenas noches, señora presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, señor secretario de la Mesa del Parlamento Andaluz, señor delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor director gerente de la Agencia Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, señor delegado de Fomento, Cultura, Patrimonio de la Junta de Andalucía, señor delegado de Empleo y Hacienda de la Junta de Andalucía, parlamentarios andaluces presentes esta noche, coronel de la Subdelegación de Defensa del Ejército de Huelva, teniente coronel de la Guardia Civil de Huelva, alcalde de Palos y diputado nacional, alcalde de La Palma del Condado, alcalde de Villalba del Alcor, portavoz en la Diputación Provincial de Huelva, diputados y diputadas territoriales, concejales y concejalas de Niebla, Bollullos Par del Condado, Chucena, antiguos alcaldes y concejales y concejalas de este ayuntamiento, secretario interventor de la Corporación Municipal de Villarrasa, Fuerza de Paz, equipo de gobierno y corporación municipal. Amiga Lorena, fantástica tu intervención esta noche. Has demostrado y has plasmado en tus palabras lo que siente un villarrasero cuando se acerca el 15 de agosto. Enhorabuena, ganadora del premio García Matamoros Narrativa 2022 de Villarrasa. Hermandades de nuestro pueblo, asociaciones y colectivos, vecinos, vecinas de Villarrasa y amigas y amigos de otros pueblos. Buenas noches y bienvenidos a este acto de inauguración de nuestra Feria 2022. Es para mí un honor y un placer poder dirigirme a vosotros aquí en mi pueblo esta noche tan importante. Hoy damos comienzo nuestras fiestas mayores en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona y alcaldesa perpetua de nuestro maravilloso pueblo. Y digo bien, maravilloso pueblo, que sabe como nadie vivir sus fiestas, disfrutar y hacer disfrutar a todos los visitantes en estos días tan especiales para nuestro pueblo. Días de convivencia entre familia y amigos, que ya desde aquellos años donde la feria se hacía aquí, desde este mismo sitio donde estamos esta noche, sabíamos disfrutarla y acoger a todos aquellos que venían a disfrutar de nuestra feria. Dos años, o tres, como dice nuestro presentador mantenedor, desde la última vez que hicimos este acto en la Plaza de España. Dos años negros marcados a fuego en la historia del mundo y de nuestro pueblo. Hemos pasado por una pandemia que nos ha cambiado la vida, que nos tocó los dos extremos. Nos quitó lo que más queríamos y nos quitó lo que menos valorábamos. Nos quitó a nuestros seres queridos y nos quitó incluso el poder salir a la calle. Pasamos en una semana de ver cómo China, una potencia mundial, se contagiaba de un virus que escuchábamos en la tele, a quedarnos encerrados, confinados en nuestras casas, sin poder salir por culpa del COVID-19 y sin poder disfrutar de la familia y de los amigos. Nuestras calles se quedaron vacías y desiertas, solitarias. Todo aquello que queríamos hacer y teníamos marcado en nuestra agenda pasó a segundo plano. La salud de nuestros vecinos y amigos era, en aquel momento, lo prioritario. Todo el esfuerzo había que volcarlo y proteger a nuestros vecinos. Teníamos que buscar y proteger a los ciudadanos de cualquier forma. Todas las administraciones estuvimos codo con codo. Tuvimos de la mano a sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, costureras, agricultores, trabajadores municipales, voluntarios y muchos más que ayudasteis desde la sombra sin que nunca quisisteis que se os nombrara ni que se hiciera reconocimiento alguno. Desde aquí os doy las gracias a todos vosotros. Quisiera trasladaros un fuerte aplauso porque no ha sido poco lo que habéis hecho por esta sociedad. Pido un fuerte aplauso para todos los voluntarios. En ese momento se desmoronaba todo aquello que conocíamos. Se suspendían absolutamente todo. Y fueron cayendo fiestas tras fiestas y verbenas tras verbenas hasta que tuvimos que suspender nuestra feria. Parece un lejano recuerdo, pero hace tan solo unos meses que pudimos volver con relativa normalidad y debemos recordarlo y tenerlo presente todos los días. El COVID sigue con nosotros. Dos años sin feria, pero por fin pudimos este año volver a la normalidad y empezar a preparar y a organizar nuestra feria en honor a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de nuestro pueblo.
Hemos vuelto poco a poco a recuperar nuestras agendas y nuestros proyectos, que aunque nunca se paralizaron, sí nos vimos obligados a modificar las prioridades para dedicarnos a lo más importante en ese momento, salvar vidas. Hemos aprendido mucho de esos malos momentos, nos han hecho más fuertes y nos han enseñado a ver la vida y los problemas de otra manera. Por fin podemos sacar y hemos podido sacar adelante proyectos tan importantes para nuestro pueblo como hacer llegar inversores y acuerdos con empresas que generen empleo en nuestro pueblo. Estamos inmersos en una promoción de viviendas de VPO que esperamos que dentro de poco sea una realidad para nuestro pueblo. Se han arreglado infinidad de caminos en nuestro pueblo, en todos los caminos de los agricultores que tanta falta hacían. En breve se firmará el contrato que dará Villarraza a la cesión de uno de nuestros monumentos o edificios emblemáticos, la querida estación de tren que será destinada a un centro de interpretación de los molinos harineros del Tinto y de la vía del mineral Río Tinto Huelva. Hemos puesto en marcha e inaugurado dos rutas de senderismo por el Río Tinto, una la de los molinos harineros y la otra del contrabando, que por cierto tuvimos el gusto de inaugurar con los alumnos de la Universidad de Huelva del Aula de la Experiencia. Bonitos recuerdos de aquellos días. Muchos proyectos que ya están en marcha y más que están por venir. Todos están preparándose. Todos estos logros son el fruto de muchas horas de trabajo y de la implicación de muchas personas. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los trabajadores municipales porque son el alma y los que hacen posible que este duro trabajo pueda dar finalmente su fruto. También, como no puede ser de otra manera, agradecer la implicación y la ayuda de otras administraciones, como la Junta de Andalucía y, por supuesto, la Diputación Provincial de Huelva, representada aquí hoy por su presidenta y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, quienes siempre están velando por los intereses de los vecinos y preocupándose por los alcaldes de la provincia de Huelva. En el acto de esta noche se ha dejado patente la importancia de las diputaciones en las provincias y de cómo éstas son el corazón de los ayuntamientos. Les ofrecen su apoyo y su ayuda en casi todo lo que haga falta. Hace unos años salieron unas voces críticas que querían suprimir las diputaciones, cosa que bajo mi punto de vista y la opinión de este alcalde es un error. Y espero que nunca, presidenta, se pueda producir ese hecho. Dejaríamos a miles de ayuntamientos pequeños indefensos y sin saber en muchas ocasiones cómo tramitar ni siquiera ni cómo pedir subvenciones ni un simple trámite administrativo para nuestros vecinos. También lo dejaríamos sin las ayudas que la Diputación ofrece a los ayuntamientos, como puede ser desde una simple silla hasta la organización de grandes eventos como el que esta noche tenemos aquí. Debemos seguir apostando por las diputaciones para que sigan mirando por los intereses de los ayuntamientos y a su vez por los de nuestros vecinos. Debemos seguir unidos y trabajando por los ciudadanos, dejar a un lado los intereses personales, pues así nos los están pidiendo. La ciudadanía reclama unión en los políticos. Quiero agradecer a Venancio su colaboración como mantenedor en este acto. A todos los trabajadores y voluntarios que han hecho posible, por supuesto, a nuestra querida banda municipal, que siempre hace las delicias con sus sones y que nos acompañará en pasacalles hasta el recinto ferial. No puedo olvidarme de Antonio Rus, que nos ha echado una mano y que ha sido mi mano derecha en este acto. Antonio, muchas gracias. Un placer poder trabajar contigo. Solo me queda daros las gracias por vuestra presencia y compañía en este acto de inauguración de la Feria 2022. Una feria que espero que disfrutéis de la mano de amigos y familiares. Solo quiero desearos una feliz feria, pero antes de nada encomendarnos a nuestra patrona y alcaldesa perpetua. Virgen y Madre de los Remedios, ruega por tus hijos, ruega por tu pueblo. ¡Feliz Feria 2022! Buenas noches. Thank you.
Queremos contar también con la presencia de nuestra paisana Lorena Benítez Palanco, a la que le hará entrega a nuestro alcalde de un obsequio en recuerdo de esta noche. Lorena, por favor. A su vez también solicitamos que acuda a este escenario la cantadora Carmen Molina, que también la hará entrega a nuestro alcalde de un recuerdo de esta noche. Con los fondos de este acto, nuestro alcalde y la presidenta de la Diputación Provincial, en representación de todos los hijos e hijas de este pueblo y de toda nuestra provincia, harán la tradicional ofrenda floral al monumento de nuestra excelsa patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de los Remedios, como homenaje a la que es y será siempre la verdadera protagonista de nuestras fiestas, la vecina más antigua de este pueblo y la remediadora de todos nuestros males. Este año con nuestra Diputación y nuestra provincia como protagonista. Por mi parte, agradecer a nuestro Ayuntamiento el haberme dado la oportunidad de poner mi granito de arena en el acto y a ustedes agradecerles su presencia y su saber estar importante. Para terminar, qué mejor que hacerlo con música. Vamos a volver a escuchar a la cantadora Carmen Molina y en esta ocasión nos va a cantar un tema que pusieron que cantaron los marismeños y nunca mejor llamado Que Vuelva. Sin más, de nuevo, agradecer vuestra presencia y os dejo con la cantadora Carmen Molina. Feliz feria a todos, muchas gracias y buenas noches. Vino de luchas al viento, quien pudiera ser estero con Cari Marisma y en un mismo verso. Quien pudiera ser la ola que rompa los sueños de aquel que te mira. Y aquí te dejo mi alma y el alma de un pueblo que por ti suspira. Y al atardecer, y un sentimiento quita que te ha ido. Y al atardecer, que no te tengo y quiero estar contigo. Ya no sé qué hacer, mis manos son papeles. Y todo lo que toca se prenda de vuelva sin saber por qué.
ya la Corporación Municipal, junto a miembros de la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía, se encuentran en camino hacia ese recinto ferial que tanto añoran después de 2 años de pandemia. Y ahora me acompaña el concejal de Festejos y Cultura, José María Robles. Muy buenas noches y, bueno, cuantísimas ganas de celebrar este día al fin, ¿verdad? Así es, por supuesto que teníamos ya muchas ganas de volver a celebrar nuestra inauguración y volver a poder celebrar nuestra feria después de los 2 años fatales que hemos pasado. Hemos estado en ese acto de inauguración y, bueno, cuéntanos un poquito cómo han estado los nervios antes, previos a ese ansiado también acto. Bueno, pues como es normal, mucha tensión a la hora de preparación. Ya llevamos bastante tiempo con tensión, preparación para que todo luzca perfectamente como tiene que ser y que podamos disfrutar de nuestra maravillosa feria sin ningún problema. Ahora comienza hoy jueves, ya sí, pistoletazo de salida, un fin de semana cargado de buenísimos momentos, amistad, familia y sobre todo reencuentro, como bien comentaba los otros días Arturo, ¿no? ¿De qué van a poder disfrutar los villarraseros y todo aquel que desee visitar este pueblo, Villarrasa? Bueno, pues en términos de actuaciones, hoy jueves tenemos la actuación del Burricía, que es un tributo a Manolo García. Mañana viernes tenemos actuación de Joana Santos, dedicada a la juventud. El sábado tenemos actuación de Álvaro Díaz y Cristian Guerrero. Y domingo, para nuestros mayores, que es el día nuestro dedicado a nuestros mayores, María de la Colina, Soles y Cintia Merino. Vamos, un amplio abanico que pueden disfrutar tanto niños como jóvenes, como mayores, como más mayores todavía. Todo esto unido a actividades infantiles por las tardes, para los más pequeños, para diferentes actividades para todas las edades. Pues José María, muchísimas gracias. Yo te dejo disfrutar en este emblemático paseillo y nosotros nos quedamos aquí todavía en Villarrasa para ver la inauguración de esta ansiada feria. Ya sí que sí, la feria de Villarrasa ha dado su pistoletazo de salida y, como bien comentaba, este año va dedicada al 200 aniversario de la creación de la Diputación de Huelva. Y qué mejor que acompañarme con María Eugenia Limón, presidenta de esta entidad. María Eugenia, muy buenas noches y bienvenida a Villarrasa, bienvenida al condado. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este año, como bien decía, dedicado al 200 aniversario, qué privilegio que le dediquen una feria, una fiesta a este evento, ¿no? La verdad que muy agradecida tanto al alcalde como a la Corporación Municipal por la invitación a este acto y por la conmemoración de este acto en el entorno del bicentenario de la Diputación Provincial de Huelva, una fecha que marcó nuestra provincia. Como bien sabéis, todas las diputaciones andaluzas nacieron en 1812 con la constitución de la PEPA, exceptuando la Diputación Provincial de Huelva, que fue en 1822, 10 años después. Después todas las diputaciones desaparecieron y no fue hasta 1835 cuando vuelven a
aparecer las diputaciones provinciales. Una pieza clave para los ayuntamientos de nuestra provincia, para los territorios de nuestra provincia. Actualmente tenemos 80 municipios que viven gracias a la diputación. Gran parte de los municipios de nuestra provincia son municipios de menos de 5.000 habitantes, una gran parte menos de 1.000 habitantes, con lo cual dependen de la diputación a la hora de gestionar todos sus recursos. Gran parte de los ingresos de los ayuntamientos vienen de la mano de la Diputación Provincial de Huelva a través de la concertación, a través de los planes de empleo y a través de numerosas ayudas que hacen que creemos bienestar en nuestros pueblos y que creemos sobre todo igualdad de oportunidades. Eso es gracias a la diputación. Una diputación que ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, una diputación que está marcada pues por la innovación y por el siglo XXI, una diputación pues que sigue creciendo y que sigue generando desarrollo económico y social en nuestra provincia. Pues sí, María Eugenia, como bien dices, una entidad muy necesaria aquí en la provincia de Huelva. Y bueno, háblanos un poquito, ¿cómo vais a marcar este 200 aniversario en lo que viene siendo la diputación? Bueno, como bien sabéis, llevamos ya un año de actividades y estuvimos haciendo diferentes actos culturales en torno a la efeméride. Hicimos un acto conmemorativo para homenajear a todos esos presidentes de la etapa democrática que tuvo lugar en el foro en el mes de junio, que fue cuando coincide con el mes de la constitución de la Diputación Provincial de Huelva. Y ahora en los próximos meses vamos a también tener un sinfín de actividades entre conferencias, seminarios, congresos, diferentes actos culturales que vienen también a engrandecer a esta fecha y, bueno, y dar a conocer también a la ciudadanía de Huelva, a la provincia de Huelva, sobre esta efeméride que yo creo que a todos nos coge un poco desprevenidos y sobre todo con el desconocimiento propio de la historia. Eso es lo que pretende este bicentenario, dar a conocer la historia de nuestra provincia y que la ciudadanía en general pues conozca cuáles son nuestros orígenes y sobre todo qué significan las diputaciones para los pueblos y para los ayuntamientos. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por tus palabras, presidenta. Nosotros seguimos aquí en la Feria de Villarrasa disfrutando de esta cena del reencuentro que después de 2 años estaban deseando vivir sus visitantes. Seguimos disfrutando de esta maravillosa Feria de Villarrasa aquí en la caseta municipal y ahora me acompaña Álvaro Burgos, delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva. Muy buenas noches y bueno, bienvenido a este maravilloso pueblo de Villarrasa. Buenas noches, muchas gracias y bien hallado en las fiestas de Villarrasa. Bueno, ¿qué te ha parecido esta inauguración tan maravillosa que hemos tenido a escasos minutos? Pues bien, con el acto previo realizado en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha rendido homenaje a la Diputación por sus 200 años. Y bueno, pues yo creo que el alcalde ha sabido hacer un acto en el que el pueblo se ha visto representado y donde de alguna forma pues se pone en valor nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, acompañado por supuesto también del cante de los fandangos, tan característicos de nuestra tierra. Y ya una vez aquí en el recinto ferial, bueno, pues estamos haciendo lo propio que se suele hacer en esta fecha, ¿no? Compartir con los amigos a través de esta copa que ofrece el Ayuntamiento a los vecinos de Villarrasa, pues compartir con los amigos las fiestas en honor a la patrona y alcaldesa perpetua del pueblo. Álvaro, además, este año ya después de 2 años por fin se vuelven a retomar y bueno, no hubiese sido posible si la Junta no hubiese dado ese paso de decir se abren las puertas y al fin la cultura, todo, las fiestas vuelven a la normalidad, ¿no? Bueno, sí, después de años difíciles, de años en los que todo el mundo hemos perdido algún conocido, algún familiar como consecuencia de la pandemia y en ese sentido, como también se ha hecho en el acto previo al encendido de la feria, pues rendir homenaje a esas personas y al mismo tiempo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los servicios médicos que de forma tan importante han trabajado durante estos años. Y bueno, pues también de alguna forma la ciudadanía acoge pues con ilusión y con muchas ganas a través de el esfuerzo que desde las distintas administraciones se ha hecho porque volvamos a la normalidad y hoy es un ejemplo claro, ¿no? Después de años sin poder vivir romerías, sin poder vivir ferias tan típicas de Andalucía y de nuestra Huelva, pues estamos aquí hoy. Como te digo, fruto del esfuerzo de las distintas administraciones, también en el ámbito privado, lo ha dicho el alcalde, ¿no? Los agricultores también hicieron una labor fundamental provisionando los supermercados y las despensas de los distintos hogares de alimentos para que no nos faltara en aquella fecha. Y bueno, esto es el trabajo conjunto de todos los onubenses, de todos los alcaldes, de todas las administraciones para que hoy podamos volver de nuevo a la normalidad
a festejar, en este caso, pues la Feria de Villarrasa. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Nosotros nos seguimos quedando aquí en la feria y en unos minutos hablaremos con el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa. Muchas han sido las emociones cuando ese alumbrado se ha iluminado y esos cohetes artificiales han empezado a brillar en el cielo. Y bueno, una de las personas que más se han emocionado aquí en el recinto ferial ha sido el alcalde Arturo, que te hemos pillado con las lagrimillas saltadas cuando esos cohetes han empezado a saltar, ¿eh? Pues la verdad es que sí, porque llevamos 2 años de oscuridad, 2 años de pandemia, del sufrimiento que hemos tenido. Y bueno, volver a inaugurar la feria de nuestro pueblo, volver a ponerle a los villarraceros, fijaros cómo está todo esto, está la caseta hasta arriba, las casetas privadas también están llenas, volver a poner este plantel encima de la mesa, pues para nosotros es un orgullo. Tengo que agradecer el trabajo de José María Robles, del concejal de festejo, que bueno, que lo ha tenido todo ultimado, que lo ha tenido todo perfecto. Y bueno, hoy damos el pistoletazo de salida a nuestra feria, en honor a nuestra patrona y alcaldesa del pueblo, Nuestra Señora de los Remedios. Y bueno, emocionado porque volver a ver disfrutar a mis vecinos, ese es mi mayor pago. Yo, María, siempre lo digo, el ser alcalde no está pagado, pero para mí sí está pagado, porque mis vecinos están contentos. Cuando estén contentos ellos, ese es mi mayor pago. Y bueno, emocionado, pues sí, la verdad es que sí, porque son momentos donde tú te acuerdas de todos los que has pasado, de cuando salías a la calle y no había nadie, y te veías solo con el jefe de la policía, y no, estábamos confinados, no podíamos salir, ¿no? Pero la verdad es que desearle a mis vecinos que disfruten de esta feria, que la hagan con conciencia, porque hoy podemos disfrutar y mañana no sabemos, pero tampoco hay que disfrutar a lo loco. Tenemos que pasar una feria en familia y en amigos, pues lo mejor posible, ¿no? Disfrutar de toda la programación que tenemos una programación muy extensa de festejos, de actuaciones, de actividades deportivas, de actividades de juegos populares, que hemos rescatado los juegos populares. En definitiva, disfrutar de esa gran programación que ha hecho el ayuntamiento. Y bueno, por ejemplo, este año cabe destacar, por ejemplo, el tren turístico que hemos puesto, que va a dar vueltas por todo el pueblo, tiene 7 paradas y va a traer a gente hasta aquí, hasta el mismo recinto ferial. Bueno, pues eso la verdad es que la gente lo agradece mucho, ¿no? Y detalles como eso para que la gente esté pues muy contenta disfrutando de esa feria y disfrutando de todo lo que hemos puesto para ello. Y este año además dedicada al 200 aniversario de que se creó esta Diputación de Huelva, que te hemos visto muy bien acompañado tanto por la presidenta de la Diputación como por diferentes miembros de la Junta de Andalucía. Así es, porque la verdad es que este alcalde tiene la suerte de tener muy buenos amigos, tanto dentro del Partido Popular como dentro del Partido Socialista. Y bueno, y hoy pues digamos la estrella de la noche ha sido Maru Eugenia Limón, que es nuestra presidenta de la Diputación, viene en representación de la Diputación de Huelva en este 200 aniversario, pero también hemos estado acompañados pues, de todos los delegados, el delegado de gobierno, el director de AGAPA, los delegados de Fomento, de Empleo, de Hacienda y de bueno, de un plantel enorme de la Junta de Andalucía, porque ya te digo, este alcalde pues, tiene la suerte de tener buenos amigos en todos los lugares. En esta vida hay que ser rico en amigos, no rico en dinero. Yo siempre lo digo y me gusta de decir que tengo muchos amigos porque soy rico en amigos, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir que también Villarrasa, al tener esas amistades, pues tenemos también hilo directo, ¿no? Tanto en Diputación como Junta de Andalucía. Y así se está demostrando en todos los proyectos que están viniendo a nuestro pueblo, en arreglos de camino, en inversiones que se están haciendo por parte de la Diputación, de la Junta de Andalucía. Y bueno, esos son trabajos del alcalde que hay que hacer día a día y no parar. Y disfrutar sobre todo esta feria, descansar si se puede y disfrutar. Muchísimas gracias, alcalde, y nosotros nos quedamos aquí un ratito y os invitamos a que disfrutéis de esta feria este fin de semana en Villarrasa. Y como siempre, si no habéis tenido el lujo de ver este maravilloso reportaje, os invito a que lo veáis en www.condavision.es.